10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Buenos días, buenos días. ¡Y aquí son! Ya estamos con todos ustedes. ¡Ay, ahora sí estrenando, Bel Rosita! Ay, ¿cómo están? Muy buenos días a toda la gente que ya está con nosotros conectándose esta mañanita. Oigo como eco. Sí, yo creo que es la pared. Antes como que la cortina tapaba. Bueno, ya está bien. Ya estrenamos. El día de ayer fueron los del rebane, los que se. Sí, fueron los que estrenaron. Nosotros nos tocó también. Qué bueno. Después de una buena friega, pero ya estamos aquí. Muy buenos días. Buenos días a toda la gente que está con nosotros conectándose, que está ya acomodándose esta mañanita aquí por todas las redes sociales. Lupita, muy buenos días. Así es, muy buenos días a toda nuestra gente. Nuestros desmañanados. Muchas gracias a toda la gente que se está conectando a través de esta maravillosa tecnología, de ese teléfono, de ese iPad, de su computadora, que está ya con nosotros en todas las redes sociales. Estamos ya en 27 redes sociales. Usted nada más busque y encuentra, póngale ahí La Cotorra Radio, Los Desmañanados, y ahí nos va a encontrar en cualquier parte del mundo. Tenemos ahora ahí está, sí, ya nos salieron. Tenemos también a Víctor Monge, también está desde Costa Rica, también acompañándonos. Muy buenos días. Un placer, como siempre, venir a acompañarlos y estar en La Cotorra Radio, viniendo a conversar un rato y a pasarla bien. ¡Qué bueno! Hoy va a estar muy interesante, Guadalupe, porque hoy vamos a platicar de los infieles. ¿Pero por qué, hombre? Pues vale. Está bueno, pues para vale. Darse cuenta. A veces uno ni siquiera se da cuenta que es infiel. ¿Tú crees que pueda pasar eso? A lo mejor. Podría ser. No, a veces uno peca de inocente. Y dice, no, pues es un camarada, es una amiga. Y de pronto va. Con la mente es un infiel. Sí, así es, está con la mente. Sí, pero ¿esa cuenta o no? También cuenta. Ándale, ¿no? Pues entonces ahí sí todos son infieles. Muy buenos días, ya es jueves, y como jueves, pues ya empieza a entrar el fin de semana, y yo sé que más de alguno ya se está preparando para el fin de semana. Me mandaron un video de un amigo, muy camarada mío, dice, yo ya me estoy preparando, míralo cómo se prepara mi amigo ya para el fin de semana, chécalo. Guadalupe, ese es mi camarada, él preparándose para, ay, Dios mío, yo no sé por qué. Él ya se está preparando para el fin de semana, muy contento porque ya es jueves. Y aquí como que se atoró el video, ¿verdad? Sí, ahí. A ver si lo ponemos desde este lado, a ver si de acá no le hace tanto de jamón. Pero muy, muy, muy curioso. Ahí él, está corriendo el video. Sí, ahí está, mira, ahora sí. Sí, acá de este lado sí lo alcanzamos a ver. Él muy feliz, ya preparándose, dándose un buen baño para el fin de semana. Con este calorcito, dijo, bueno, yo ya voy agarrando vuelo para el fin de semana, ¿no? Muy interesante. Y, güey, se viene Halloween. Ya, se viene Halloween. ¿Ya preparaste tu disfraz o qué? ¿De qué te vas a dar? La original. No, todavía. Con no. Esa, dices, con esa. Con ese espanto, mira, ya con el look que traigo ahorita. De Cruella. Te digo. No es cierto, no es de Cruella. No, está bonito. Oye, pues es que ya están con los disfraces. A mí me encantó este, chécate el dato, mira, qué bonito disfraz. Sí, ¿de qué te va a disfrazar? No, es que hasta video de música le hicieron al gato, o sea, es hay gente, mira, que le tiene tanto cariño a sus animalitos, mira nada más, o sea. Ella, mira, y modelando con su Playera. Muy, muy, le hicieron el runway y todo, mira, para que se sintiera todo el modelo. Una diva, mira, bien, y camina muy bien, ¿eh? No, o sea, como que creo está. Que más bien las chicas, las modelos, los modelos, tratan de imitar a un gato. Un gato, okay, sí. A un gato, qué bien, ¿no? Camina, mira. Sí, el balanceo, el movimiento que tiene. El golpe y cada paso que dan. Sí, a mí se me hace que los modelos se inspiraron en el gato. Ajá. Creo que le dicen el catwalk. Catwalk. El catwalk. Creo, pero es, no sé si se refieren a cómo caminen o o la pasarela. Sí. No sé, pero sí le. Pero sí debe tener alguna relación con cómo camina. Porque ahorita qué lindo estaba ahí caminando la gatita. Sí, era una gatita. Sí. Oye, ¿alguna vez has visto gente? Bueno, yo me imagino que sí. He escuchado yo personas que les han dicho así a alguien, dicen, ay, usted tiene cerebro de pájaro.
Leo, no los insulten de esa forma. De piojo también. No, hombre. Sí, no. Yo digo que no los insulten de esa manera porque hay pájaros más inteligentes. Sí, que sí, sí, definitivo. Me encontré este video, chequense el dato y ustedes me dicen, mira qué velocidad tiene de encontrar qué pieza va en qué lugar. Qué rápido la acomoda, no batalla, ¿verdad? Ajá. Ahora chécate el dato acá con mi amigo. Ustedes que viajan mucho y miren, no les ha tocado ver a alguien así que con la maleta atorada. No sabe cómo meter la maleta. Y, o sea, le hubieran dado la maleta al pájaro y ya la hubiera puesto ahí donde tenía que ir. Señor, por favor, volteala al otro lado. Creo que lo que le dice, no cabe, mira, por más que la empujo, no cabe. No. Por más, así era, güey. Va a abrir un hueco al avión para poder. La señora así de, no seas. No, por Dios. Pongan al pajarito mejor. Ese, mira qué rápido la son. Y le pide ayuda al hijo, a quien. O no, es una sobrecarga. No, es el hijo. O una sobrecargo, creo. Ay, le cayó el maní. O sea, ya de plano. No. No entre con las fuerzas que hacía. No, estaba desesperado. Dice, ya tengo 5 minutos aquí, no puedo poner mi maleta allá arriba. Y nadie me rescata, ahí viene la sobrecarga. Sí. ¿Qué pasa? No, es que no cabe, pero no tiene una maleta atrás. No, no tiene nada. No, mira. No. Si la volteas tantito, güey. No. Ay, gente. Premio la burrada. Sí, definitivamente. Ay, qué temprano está en la mañana con este frío, ni ganas de levantarse. Pero qué caliente, Guadalupe. Se va a poner más tarde. Ay, no, Guadalupe, no nos des malas noticias. Sí, ya les doy malas noticias porque les tengo ahí lo de la temperatura. Sí. Hace rato que no damos la temperatura, que no la voy a dar así. No. Sí. Nada más, estamos bien emocionados porque estamos amaneciendo con la temperatura aquí en los Estados Unidos. Bueno, aquí en Houston, muy rica la temperatura, en los 69, 62, sí, así. Sí, sí. Pero al mediodía va a llegar hasta 90. Wow. A 90. Así que va a estar súper caliente la gente que sale de su casa, que pues llévese otra ropita, algo más ligerito, porque si se fue con botas y llega el calorcito más tarde va a estar sufriendo. Sí. A las 2 de la tarde va a empezar, ya desde las 11 de la mañana hasta 81, 84. Y va a llegar a 90 a las 4 y 5 de la tarde. Ayer lo sentí yo bien caliente en la tarde. Tremendo. Y también están diciendo que tengan mucha precaución también porque hay mucha contaminación con el aire. El aire está ahorita muy contaminado. El ozono, si no tienes a qué salir ahora sí que caminar o a correr, que mejor no lo hagas. Sí. La gente que sufre de asma, que traiga sus maquinitas para poder que se proteja. Porque sí está bastante fuerte el ozono ahorita, está diciendo, tengan mucho cuidado, protéjanse bien, dice, si no tienes que conducir tu carro, que no lo conduzcas, que vayas en el carro de alguien más, porque si no también eso pues te agrava. No nos ayuda, no nos está ayudando para nada, ¿no? Y así que las vías respiratorias, ahora sí que ponernos el cubrebocas, para sobre todo, tener ahorita, cuidarnos. Sí. Y para el fin de semana vamos a estar igual bien ricos, a 69, 62, el sábado a 62, el domingo 61, bien rico, pero al mediodía, así el viernes también a 92, sábado 90, o sea, se cuenta, temperaturas de playa para irnos a Galveston. Sí. Sí. Como no se te tengo como rato de no ir a Galveston. Sí, deberíamos ir a Galveston. Sí. Estaría rico. Sí, va a estar muy caliente, igual todo el fin de semana, todo del domingo en adelante. Así que no se emocione mucho porque el verano. Hay que comprarse una hamaca, Guadalupe. Una hamaca, sí. Sí, una maquita, porque sí, definitivamente, nada más que no te pase lo que al oso. A ver, era nada más. ¿A cuánta gente no le ha pasado? Sí. Eso es normal. Sí. No, siempre pasa el envidioso, ¿no? Yo también me quiero subir. Órale, todos los dos. Como buenos hermanos. Sí, o sea, no ven a uno a gusto descansando porque ahí van a dar lata, ¿no? A quererse trepar también a la hamaca. No, la esposa también no quiere dejarte solo. Imagínate. Ay, y dan el santo osazo ahí en el suelo. Qué cosa tan triste. Se ponen ahí.
Pobrecitos. Pobrecitos. Oye, sí, va a estar muy interesante el clima, así que hay que cuidarnos, como dice Lupis, cuidado con el ozono, si no tienes a qué salir, especialmente aquí, en la ciudad espacial, pues no lo hagas. Y si no tienes que conducir el carro, pues no salgas a la calle para que tu carro también pues no contamine como está contaminando todos los demás carros, porque exacto. Está bien peligroso ahorita que nos cuidemos. Esas son las advertencias que tenemos ahorita. Oye, ¿también están ocupando 100,000 personas, la gente que quiere ir a aplicar a Targa ahorita por la temporada de Navidad, así que digan que no hay trabajo? Yo, mira, a mí como me encanta la Navidad. Yo ya me vine a apreciar, ya de una vez dije, voy a ir mandando el mensaje al, ¿cómo le dices? Al espacio. Al espacio, sí. Digo, ya, para que no empiecen a fregarme con la Navidad. Bueno, ahí están 100,000 puestos que tiene Target para la gente que quiera trabajar y que diga, no hay trabajo, sí hay. Sí. Amazon está repleto ya de trabajo, también están ocupando Amazon, y Amazon también pues es una muy buena compañía para las personas que quieran ir a aplicar, así que pues vaya y aplique, ¿no? Exactamente. Todas las compañías para diciembre refuercen. Mucha, y también, tú sabes, el festival, el Festival Rent, que hay aquí, el Festival de Renacimiento. Ah, sí. Que está allá para el 249, que está hermosísimo ese festival. Sí, es muy bonito. Me encanta ir. Ellos también están contratando personal, porque ya es que se visten de tiempo de Renacimiento, entonces te están contratando gente para que ande caminando nomás ahí, para que ande paseando, y te pagan por estar ahí. Entonces ya viene ahorita, están ellos desde el 8 de octubre hasta el 27 de noviembre, la gente que quiera, están contratando 400 personas. Ahí y ganas toda arregladita, toda guapa y toda bonita para ir caminando nada más ahí, para que la gente se tome fotos contigo, entonces para eso lo hacen. Para más información, para comprar tickets o usted quiere aplicar también, pues vaya a renfest.com/job. Ahí está. Así que puede ir ahí a aplicar, así que está bien bonito ese lugar. Oye, saludos a toda la gente que se está conectando. Sí, ya está Juan José con nosotros. Juan José ya compartió, muchas gracias. Dice que, ¿por qué te pusiste la camiseta del Grinch? Porque ya empezó Walmart a sacar las cosas de Navidad, yo me voy a empezar a poner mi camiseta del Grinch. ¿Y te tardaste? Para que no me estén jodiendo. No te tardaste porque el mes pasado ya está en Costco. Yo sé. Pero es que ahora me la encontré y dije, está bonita. Se haga sentir mi sentimiento de ¿Y usted Navidad. También anda vestido de Grinch o no? No, ¿verdad? No, todavía. Todavía. Ya casi. Sí, yo también. Ya casi le llega la Navidad también. Ay, no. Buenos días, Sergio Chido, muy buenos días. Saludos a toda la gente que se está conectando. Dice, si yo también les tengo mucho cariño a mis animalitos. Dice, hay quienes aman mucho a su ganado también. Ay, no, Diosito santo. El problema es cuando se le junta el ganado. Sí, pues. Sí, no, y especialmente, y luego cuando hay fiestas, cuando son las fiestas precisamente como Navidad, como Thanksgiving, todo ese tipo de fiestas, donde pues si tienes una pareja, pues tú quieres que esté la pareja ahí contigo, y te aplican con la de, no puedo ir, se me ponchó la llanta, ¿cuál? Sí, complicado. ¿Cuál llanta? Más bien vas a ir a ponchar. O le poncharon la llanta también para que no salga. Para que no salga de la casa, lo dejen allá amarradito. Sí, pues es lo que dice, ¿no? Dicen el 14 es el de, el 14 de febrero es el día de la esposa, de la novia oficial, ¿no? Y el 15 es el de la otra. El 15 es el de la otra. Entonces, tremendo. Así que amarra al esposo el día 15, no lo deje salir. Sí, luego es quincena. O sea, todavía le toca mejor a la otra. Le toca mejor a la otra. Las flores, el chocolate, el vinito, el restaurante. No, la ropita que le compre. Pero ¿a poco no? Si te dicen a ti de pronto, ¿no? Te dicen, ay, ¿sabes qué, amor? No te puedo sacar el 14 porque, fue así, trabajando y que no sé qué. No, es que está llenísimo el restaurante. Vamos el 15. Entonces, se pone muy llano, mejor el día siguiente. Pero ¿por qué no reservaste? Si tanto la querías llevar a comer, no sé. Sí, querer es poder. ¿Verdad que sí? Claro. O dicen otros, yo la saco afuera, pero afuera del patio. Es complicado. Es complicado. Sí. Definitivo. El tener dos personas es complicado. Si ya una, hay que ponerle.
Ahora sí, imagínate. No, sí, definitivamente hay que ponerle atención, sí. Pero no puedes, o sea, es con dos no puedes. Una, se te complica toda la existencia. Una, se te complica cómo hacer, cómo salir, a lo mejor sí podrás salir de vez en cuando, pero no cumples, ni cumples con una, ni cumples con la otra. No, no, es que el mundo, o sea, tu realidad se pone de cabeza. Sí. Y es más, yo me imagino que financieramente debe ser bien difícil. Claro. O sea, muy complicado. Una de las dos va a sufrir, o uno de los dos va a sufrir. No, no. Bueno, las mujeres. Vas a la quiebra. ¿No crees? ¿Cómo haces? Bueno, a lo mejor como hombre sí, porque pues ay, tienes que sacar una, tienes que sacar la otra. Pero, eso, pero las mujeres, a la semana, la saca una, la saca el sí, otro. A la semana usted puede tener agendado compartir con tu esposa una salida a la semana, como está la situación financiera sí, ahora. Claro. Y ahora teniendo otra. Ya son dos. O sea, manches, hay que tener entonces dos trabajos. Y luego el trabajo para trabajar, como bien cansado el hombre, va a estar bien cansado, tanto no, que trabaja y que cuando... Llega a la cena romántica bueno, con la otra y se sí. A ver, pero vamos a estar de acuerdo en una cosa. Se duerme también con la otra. Se con la queda otra. Como el gallo, ¿no? Sí. Dormido ya medio palo. No, lo cómico es cuando aparecen las llamadas telefónicas y comienza a buscar señal. Sale allá al palo, mango, allá al delineo. Ay, no tengo señal. Aló, aló. Aló, aló, aló. Y cuando no es esa persona, sí, hay señal, le entra sí, ahí mismo al frente. Aló, sí, todo bien, pero. Y se queda la esposa. Antes lo llamó y tú vas a buscar señal. A medio cerro allá. Sí. Y ahora, es que esta señal es fluctuante. Sí. Si el wifi está dentro de la casa, no sí, está afuera. Exacto. Ahí andan buscando la señal, ¿no? No buscan señales, más o bien no, usted, señor. O llega a la casa, modo avión. Ándale. Hay turbulencia. Ándale. Llega a la casa, modo avión. Modo avión, sí, hay que tener cuidado con eso. Oye, saludos a Martita González que nos está viendo. Muchas gracias. Saludos. Bianca también está con nosotros. Bianca, muchas gracias. Sí, Bianca. Su amiga. Mi amiga. Ahí está la. Muchas gracias por los tamalitos. Sí, estaban buenos, sí. Los tamalitos, que me tamalitos. Ay, no, yo tengo que preguntar a Jenny cómo hacer unos tamales keto. Tamales de Costa Rica sí, keto, en Houston. Sí, hay tamales keto. Sí, pero no sí, te tragues la docena. No, o sea, igual, como no, pero esos tamales son de Costa Rica, esos están muy buenos. Ay, Diosito, ese es el tamaño de un plato. ¿Qué? No, no, normal. Normal, no, el tamal más grande es el que usan en Nicaragua, que le llaman nacatamal. Sí. Es una pelota, sí. Pero es un pastel. Ah, sí. Es un pastel. Pastel. ¿Y hay gente que se come dos tamales de esos? Oh, sí, claro. No, o sea, sí. ¿Tú antes? Claro. No, yo creo que ni antes. En Costa Rica se acostumbra, no, inclusive un tamal que es más pequeño, que es con frijol, que se usa con amor para desayunar. Que se ay, qué rico. Ah, muy rico. Sí. Sí. Sí, ay, sí. ¿Por qué me estás hablando? Yo traje tamales, ¿quieres un tamal? No. A ver, ahí está. No, porque no, me ve allá la jefa. Lupita le convida un tamal. Fíjate que ahí sí, me ve Cintia y me ve Jenny y las dos me descuartizan, las así dos, que es mejor. Al dos por uno, sí, ándale, no, no. Tú sí andas al dos por uno. Yo sí. Así te están controlando dos. Me traen al puro pex, sí, no. Dice, desafortunadamente la familia es la que sufre, esposa e hijos, exactamente, sí, es. Es todos. Se es. Llega a tal punto en que inclusive hasta la parte laboral se ve afectada. Sí. Todo. O sea, yo he visto casos serios, o sea, hasta la parte laboral, porque comenzás a incumplir en la parte laboral también, porque ¿cómo haces? O sea, se te complica. Sí, hay un dicho muy, muy interesante que yo creo que aplica en todo esto, ese que dice, el que sirve a dos amos con uno queda mal, ¿no? Así es. ¿Fijo? Sí. En sí, cualquier cosa que hagas. Fijo, así es. En cualquier cosa que hagas. Ahora imagínate, tienes hijos también de la otra, la novia. Entonces te llevas a los hijos de la novia y luego pues sales con tu esposo y con tus hijos. No. Ah, y ahora lo decíamos chistosamente, ¿y a cuántos se les junta el ganado? Uh-huh. O sea, ¿cuántos llegan a un lugar y está la otra persona? Oye, porque sí, es a veces increíble que en el lugar que menos tú crees va a estar alguien que te conoce. Sí, claro. Eso fijo. Allá en China, ¿sí?, aparece alguien que te conoce. Sí. Sí, nosotros con mi mamá una vez andamos aquí, la llevé a pasear a al... Bueno, pero tú eres muy conocida. Bueno, no, pero yo a mí no me conocían porque era familia de mi mamá. Yo tengo mucho viviendo acá. Andábamos en San Jacinto, la llevé a ella. Y que va viendo uno de sus sobrinos, de una de sus hermanas, tía, y yo, tía, era mi mamá, le dije, ¿qué onda, mamá? Sí. Fíjate, o sea, no se vieron allá en el rancho, ni siquiera en Monterrey, ni nada, se lo vieron acá en San Jacinto. En San Jacinto. Sí, entonces digo, nunca sabes. Siempre va a salir alguien. Va a haber alguien que... Por más así que andes escondiéndote. Bueno, y todavía,
cuando vamos más allá de la infidelidad, ya cuando inclusive hay un hijo. Uy. Oh, no manches. O sea, cuando te das cuenta, yo, por ejemplo, conozco gente muy cercana. Sí. Donde hermanos, medios hermanos, llegan a conocerse uh-huh. y a enamorarse porque el irresponsable del papá ni cuenta se nunca dio. Presentó y nunca sacó a la realidad el problema que había. ¡Qué bronca! ¿Se sabe lo que es que te llegue tu hijo uh-huh. a la casa y le diga, vengo a presentarle a mi novia y sea tu hija? Ah, o sea, dale. Y eso se da. Hay una, ahorita me hiciste acordar de una canción, a ver si alguien se acuerda del título, porque no me acuerdo yo del título, pero sí hay una canción donde el muchacho está platicando, él es el que está cantando, él está platicando precisamente de una experiencia así. Entonces les dice a los papás, hey, me quiero casar con fulanita de tal. Y entonces el papá se da cuenta y dice, no te puedes casar. ¿Por qué no te puedes casar? Porque es hija mía también. Y se queda así el chavo, ¿no? Y está muy triste porque no se va a poder casar con ella y tiene mucho tiempo. La mamá lo agarra y le dice, mijo, usted cásese. No es hijo de ustedes. Porque señor. Tampoco. Y que se chifló, sí. El papá sí. Se quedó sin la esposa sí. Y se quedó sin el hijo también. Así pasó. No, definitivo es destructivo. Sí, no. Es no, destructivo. No. Por el ángulo o la óptica que usted lo vea. Cualquier lado. O sea, pues yo no sé qué la canita al aire puede ser muy emocionante. Sí, lo puede generar muchos sentimientos y muchas cosas. Mm. Pero de que termina mal, termina mal. Sí, eso sí. Termina mal, termina mal. Sí, y igual como cuando usted dice es que fue una tentación, fue que... Para mí la infidelidad tiene tiempo de pararla, porque eso no se construye en un día. Ajá, sí. Eso sí. Eso va increciendo. Uh-huh. O sea, desde que usted comienza a chatear, diga chatear, desde que usted comienza a conversar, desde que usted, hola, ay, qué simpático y qué esto... Cuando la cosa va pintando, mejor salga corriendo. Sí. Y porque va creciendo cada vez. Pero hay veces que hay personas que no tienen como ese tacto. O sea, de pronto no te das ni cuenta que te están tirando al calzón. Bueno, yo lo pongo un poquito en tela de duda. A ver. Porque casi siempre ajá. cuando la cosa no va por lo normal, uh-huh. casi siempre el tipo de conversación de ida y de vuelta es... ensalzándote siempre, oh, qué bien que estás, oh, qué bien que esto. Mm. O sea, casi siempre es como sí. usted dice, oh, esta está viendo lo que mi esposa no ve, uh-huh. por ejemplo. Uh-huh. O sea, o este está viendo lo que mi esposo no ve. Sí. El esposo no le dice ni, oh, qué lindo tienes el cabello hoy. Uh-huh. En cambio, te topa a Juan de los Palotes y le dice, oh, qué preciosidad de cabello. Y usted uh-huh. dice, ajá. Pero eso ahorita oye, será... qué delgada que estás, y aunque no esté sí. delgada, entonces, oh, y entonces la otra comienza a creérselo. Sí. Entonces, son líneas, y también a la inversa, también para uno, claro. Cuando a usted le comienzan a decir, y dices, ay, de verdad estaría bien. Me la estoy creyendo. Sí. Y guácata. Y ya sí, vale. Sí, eso va a seguir creciendo. Cada vez claro. esos piropos se van a comenzar a dar más y más y más. Sí, entonces, sí. No creo que uno no se dé cuenta cuando le tiran el flechazo. Claro sí. que sí. ¿Tú crees? Claro que sí, las líneas. Ay, Dios, entonces porque estoy bien. Porque a mí me han dicho, hey, cuidado con esa persona. Y yo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque yo estoy acostumbrado a tener amistades con Lupita. Lupita siempre sí. es todo un amor conmigo. Sí. Pero yo sé quién es Lupita y yo la quiero mucho, pero de ahí no voy a decir, ay, no, se vea que me está tirando el calzón, no. Pues eso es otro tema, que es cuando se confunde. Cuando la gente toma. Cuando se confunde. Sí, porque yo sí tengo... debe haber gente que sí se confunde contigo, ¿ah? Sí, ¿eh? Yo sí, tengo, tengo igual, Lupita sí, es una amiga de esas, tengo otra amiga, Fanny también, ajá. que es muy especial. De que cualquiera escucha una conversación, a veces hablamos burradas y cosas que se... Sí, sí, sí. Está bien loca. O sea, está sí. bien loca. Y una persona por fuera podría pensar otra cosa, ¿no? Exactamente. Entonces creo que eso es un tema interesante. Sí. Cuando se confunde
una amistad. Sí, 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 yo pienso que, por eso te digo, a veces yo creo que sí es posible que una persona no se dé cuenta que le están tirando corazón, porque a lo mejor es así, él es una persona que es muy amorosa con todo mundo. Sí, sí. Entonces, a lo mejor alguien dice, ah, ya me gustó cómo me habla esta persona, pero pues así le habla a todos, y no hacerte a ti no especial, no, sí eres especial, pero esa es la manera de ser de esa persona. Yo veo a Cintia, todo el mundo llega, apachurra, abraza, saluda, besa y hace una laraca por todos lados. Pero no por eso voy a decir, no hombre, pues a todo el mundo le echa el calzón. Pues no, porque no va con esa intención. No, cierto. Yeah. Yo soy de... Pero de, sí puede haber una persona que se confunda. Yo soy de compartir con todo el mundo así, y también muchas veces se ha confundido. Sí. Muchas veces, esto se está yendo por otro lado. ¿Y no? Sí, sí. ¿Y no? Eso. Ahí está la cosa. ¿Qué dice Regis? Dice, prefiero los tamales con su salsa verde. Ay, qué chido. Tú ni los has probado, hombre. Prueba también los de Costa Rica. Prueba los de hombre. Colombia. ¿Cómo va a decir que no? Si ni siquiera, te lo juro que ni siquiera los conoce. Yo una vez, una señora... Le voy a hacer una foto cuando me lo acabe, la pongo mañana. Mi papá estaba malito, y fuimos a un hospital, estaba en el hospital, y entonces yo no sé, mis papás también así son, mi mamá es muy platicadora con la gente, y se hicieron de amigos de una señora que también creo que tenía a su esposo ahí en el hospital, se hicieron amigos ahí de la plática y todo, la señora de Guatemala. Entonces, no sé cómo se pusieron a hablar de tamales, y les llegó la señora con un tamal, una cosa más grande que la tablet, o sea, era una cosa más grande que la tablet, como el Naka, como tres veces pesado, más pesado que la tableta, y ahora dice, órale, este es un tamalito guatemalteco, así, no, pues sí, ya nos ganaste. Sí, es que el tamal de ustedes es un tamalito muy pequeño. El del norte. Sí, porque es el que ponen en el envoltorio este de la hojita del maíz. Y eso. Pero es el del norte, porque también cuando yo llegué acá, y me decían, no, hombre, es que yo me he hecho una docena de tamal, dije, no friegues, yo tres tamales y estoy hasta acá arriba. Pero también los tamales, o sea, muy cositas grandes. Así delgaditas. Los muy ricos. Pero la mezcla será similar. Allá, por ejemplo, se prepara la masa. Ahí. Se le pone en la manteca del cerdo. Sí. Algunos les ponen, cuando hacen chicharrón, que queda esa manteca con trocitos de chicharrón, le ponen eso también. Mm. Algunas he visto que le ponen más papa. Entonces, ya cuando hacen la masa, el relleno lleva un buen trozo de carne de cerdo. Uh-huh. Un buen trozo de carne de cerdo. Lleva verdura, le ponen una vainica, que una zanahoria. Algunos acostumbran a ponerle medio huevo duro. A la madre, no, eso es una bomba. Sí. Otros acostumbran a ponerle una aceituna pasa. Sí. Unas pasitas. Eso sí. Hay unos que les llaman, en Michoacán les llaman uchepos, que es como un tamal igual, pero es con puro elote tierno, es muy tiernito. Ajá. El elote, y se desbarata, o sea, tú lo tienes que abrir con mucho cuidado porque se te desbarata. Ajá. Ese lo usan para desayunar en México. Bueno, ese es el que hacen dulce también. También lo hacen dulce, pero y lo hacen con pasas, y lo hacen como tú con pasas, pero usualmente son rosas. Ajá. Entonces los tamalitos rosas son dulces. Uh-huh. Para los atoles, para después de la comidita del almuerzo. Echas tres salados y échame un dulce para amarrar. Sí. Ahora lo que he estado viendo, siguiendo mucho, es lo de los tacos, pero de callejeros. Cuánta cosa. Ahí sí le podrás ser infiel a un taquero, sí. ¿Cómo no? Cuánta cosa. Y más que te vas de tour de tacos. Y luego ya te empiezan a conocer. Cachete, que del. A nosotros ya nos reclamaron. Al cerdo, que no sé cuánto, que tacos de yo tengo unos primos carnitas. Que les gusta hacer tour para ir a buscar restaurantes de tacos. Sí. Hacen su tour y ahí andan. Y no andan nomás en Monterrey, salen de Monterrey. Sí, igual lo de los ceviches, lo de marisco. Sí, también. Que van, que el esta del callo, no sé qué, callo de hacha, y que la no sé cuánto. Ay, amanecimos con hambre. ¿Verdad? Híjole. Sí, hace que vamos a tener que ir a comer. Sí. Oye, dice el Regio Chido, dice, de verdad, no los conozco, pero con un cabecito mejor me caen bien. Sí, me los aviento. Sí, dice, prefiero los tamales regios, dice, con salsa verde. Son muy ricos. Yo mis respetos, yo no conocía los tamales. Yo decía, tamales van a ser tamales iguales en todos lados, pero... En Michoacán son más gorditos, y luego en Michoacán hay una versión que le conocemos como corundas, que son unas bolitas, te los había enseñado varias veces, son como unas bolitas, y mi mamá los hace así planos,
y la mamá de mi papá los hacía con salsa adentro. Les ponía una salsa. Y casi siempre es una salsa de tomate con crema y queso. Harto queso para quemar. Ay, no manches. Y luego te los tomas con leche. Diga, tamales infieles. Infieles tamales. Oye, vamos a ir rápidamente a corte comercial y regresamos. ¡Estás viendo Desmañanados! ¡Vamos y venimos! ¿Sabías que La Cotorra Radio, a casi 2 años de su apertura digital, ha ido dando pasos agigantados y llegando a ser el líder en entretenimiento latino? Te cuento, La Cotorra Radio va más allá de una simple radio tradicional. Por eso es que ya estamos en 27 plataformas digitales, en donde 2 de estas son de televisión, Roku TV y Amazon Fire TV. Además, contamos con nuestra aplicación que contiene 2 estaciones de radio, La Cotorra Radio y Estéreo Futura, en donde podrás escuchar nuestra programación y tu música favorita las 24 horas del día. Y porque nuestra radio no tiene fronteras, puedes escucharnos en cualquier parte del mundo. Por esta y por muchas razones más, somos tu opción de publicidad para tu negocio o proyecto. Si deseas anunciarte con nosotros, comunícate al 832-793-0100. Envíanos un mensaje por Facebook o visítanos personalmente. Estamos ubicados en el 3303 Farm to Market, 1960 Route West, número 230, en Houston, Texas. La Cotorra Radio. Vamos contigo a todos lados. Innova Medical del Dr. Mario Chávez, médico certificado bilingüe especializado en medicina estética en Miami, Florida, con amplia experiencia internacional en armonización facial y antienvejecimiento, tratamientos seguros con resultados naturales, atención personalizada, mínima invasión, 10 años menos en 10 minutos. Innova Medical, Face and Body Clinic. Este es un llamado a todos los talentos del mundo. Nuestra aplicación se vuelve más divertida con el Top 20. Envíanos tu video y las canciones más votadas serán las más promovidas y tocadas en la radio. Dile a tu gente y a tus fans porque podrán votar todos los días para subir al grupo del lugar. Y tanto los grupos más votados como tus fans y seguidores tendrán muchas sorpresas. La Cotorra Radio. Vamos contigo a todos lados. Hey Houston, es hora de echar cotorreo. Es hora del rebane con la banda. Todos los miércoles a partir de las 7 de la noche. Tus amigos. El compa 7. El Neto y Cintia traen para ti entrevistas, juegos y palomazos con las mejores bandas locales en la ciudad espacial. El rebane con la banda. Miércoles a las 7 de la noche. Por La Cotorra Radio, apoyando al talento local. ¿Sigues escuchando la radio latinica? Ignition. Descarga La Cotorra Radio hoy. Es completamente gratis. Porque vamos contigo a todos lados. La Cotorra Radio. Tu nueva opción digital. Ya estamos de regreso, aunque no nos vean. Ya estamos. Ahora sí. Ahí está. Ah, que la canción. Estaban. Estábamos cortando rábanos. No. Ya estamos con todos ustedes. Muy buenos días. Buenos días a toda la gente que está conectándose con nosotros esta mañanita. A toda la gente de San Buenaventura, Coahuila. Un saludo, un abrazo a todos ustedes. A Concordia, también Argentina. Gracias por conectarse con nosotros esta mañana. Y también, bueno, ahí a todos los fans de mi compadre Iván Pelucas, de Cotorreando con Iván Pelucas. Un saludo y un abrazo para todos ellos, todos los que nos están viendo a través de la página de Cotorreando con Iván Pelucas, toda la gente que hemos estado haciendo mancuerna con ellos, muchas gracias por ayudarnos y apoyarnos para poder llegar a más personas. Si tú en estos momentos estás ahí viendo el live, pues dale share, comparte,
comparte para que le llegue a más personas. Queremos ver sus opiniones, queremos saber de sus experiencias y y pues la verdad divertirnos cada mañana aquí desde La Cotorra Radio. Y ahora aprovechando que tenemos al Pastor Víctor con nosotros, dejamos de hablar de tamales, vamos a pasar a hablar de tacos. De tacos, El otro día sí me reclamó un taquero que estábamos anunciando otros tacos. Entonces sí se le puede ser infiel al taquero. No, es que la infidelidad no solo radica en una pareja, en un matrimonio. Sí. Se puede ser infiel a la emisora. Se le puede ser infiel a la radio, amigos. Puede ser a un amigo. O sea, la lealtad. Es a lo que se le hace infiel. Exactamente. O sea, la palabra lealtad es para todo. Tienes razón. Uh-huh. Es para todo, no eso, no eso, no solo a los peluqueros. A los peluqueros, sí, que nos cambian de repente. Sí. Exactamente. La lealtad es general. Que te dice, eres la número uno y luego ya. Ya lo ves, sí. Tú dices, tú no te cortas el pelo conmigo, ya tienes dos, tres meses y ese corte, exacto, de pelo yo no te lo hice. Exacto. Que no pasa nada, ¿verdad? Pero tampoco que te digan. Es tú porque tú no eres celosa, no. Pero sí habrá alguna peluquera o peluquero que diga, ah, ya no te lo vuelvo a cortar. Ya, no, si hay, y si hay peluqueros que dicen, ya no te lo vuelvo, y no se lo vuelven a cortar. Wow. Sí, conozco amigos de que dicen, porque yo te lo he cortado cuando tú me has necesitado y cuando tú has pedido y cuando tú has querido y cuando tú has tú, uh-huh, porque así son los clientes también, quieren ya, no es para ayer, o sea, así son, así no es para hoy, es para ayer. Uh-huh. ¿Por qué habrá esa urgencia siempre cuando te quieres cortar el pelo? Y y le dices, no, es que no puedo, es que disculpe, no, es que y se enojan contigo, a veces también no entienden que a veces tienes algún problema o algo que no puedes hacerlo, claro, y te cambian. Nadie es, creo que es en la realidad que vive el mundo, que está tan acelerado que nadie quiere esperar a nada. Uh-huh. Sí. Entonces, por eso ha ido cambiando el tiempo. Ya la gente no les fiel a nada. Exacto. No les fiel a nada. Exacto. Porque ya vivimos unos tiempos de correr y correr que nosotros hemos permitido vivir en estos tiempos de carrera y carrera. Estar, ¿con qué estamos corriendo? ¿A qué estamos jugando? ¿Qué queremos? Sí. La gente tiene que pensar, siéntate y piensa, ¿a qué corro? Yo estaba haciendo un análisis sobre mi negocio también, que probablemente también ya le voy a decir bye, me voy a vender a lo mejor mi salón, ya estoy en eso, porque ¿para qué correr tanto? Sí. ¿A dónde te lleva todo este corredero? ¿Qué dejas de hacer cosas por estar atendiendo algo? Volvemos a la gente infiel, que dice la gente, es que yo voy contigo, yo te sigo, y nunca van contigo. Uh-huh. Y tú te quedas con esas personas que es que si iban a venir conmigo, yo de hecho puse el salón, este salón que tengo, porque una de mis amigas sí iba a venir conmigo. Uh-huh. Y cuando ya armé el salón, dijo, ya que estás listo, me dices, ya regreso contigo. Hey, ya está aquí el salón. Y dije, no, se quedó en el que teníamos. El peor error, poner la confianza en los demás. Sí, puso la confianza. O sea, uno tiene que aprender en la vida de que soy yo y lo que yo puedo hacer. Uh-huh. Cuando yo deposito esa parte en otros, ahí viene el error, ahí viene la parte... Pues si usted conoce la gente que trabaja, por ejemplo, en mercadeo, en qué sé yo, que proyectan este año vamos a vender tanto. Eso es una proyección de algo que no sabe si lo va a poder lograr o no. Sí, porque la gente es cambiante. Claro. La gente es cambiante. Y para lograr eso hay que hacer muchas cosas. Y hablándolo de la infidelidad, pues sí, igual es. O sea, el ser fiel a algo, igual las amistades. Uh-huh. Eso tiene mucho peso. Sí. Desechas a las personas como si fueran basura. Exactamente. O como si fuera cualquier cosa. No le sos leal ni a los hijos. Sí. No le sos leal. O sea, es algo. Yo creo que de todo esto hay que como hacer un análisis y volver a retomar muchas cosas en lo que es principios y valores que hoy están perdidos. Creo que la sociedad, las escuelas, las mismas iglesias, hay que dejar de hablar tanta cosa que no deja nada y comenzar a aterrizar mucho en principios y valores. Volver a inculcarle a esos niños lo que quizás nuestros padres lo tenían. Con que con una palabra no ocupaban un papel firmado, con una palabra, ¿por qué? Porque tenían principios. Tenía valor. Sí. Y habían valores grandes en cada uno de ellos. Entonces, todo esto va ligado mucho a esa parte de la lealtad. Entonces, cuando eso se pierde, me vale lo que venga. Claro. Me vale lo que venga. Entonces, creo que la sociedad cada vez es más fría. Lo que hablábamos, creo que en uno de los temas que tocamos una vez, la sociedad cada vez es más fría, más inhumana.
más tecnológica, más yo, y no me interesa si usted necesita o no necesita. O sea, cuando ves una persona en el mismo Facebook, ves a veces amigos publicar que está pasando una situación difícil. Y usted ve la lista de gente que le pone, ay, mi amor, ay, qué pecado, un abrazo. No, él no ocupa un abrazo por Facebook, él ocupa que se le acerque. Que le des un abrazo. O sea, que lo busques, que lo llames. Y usted ve y usted le pregunta a la persona que está pasando esa situación y que tuviste, no sé, 100 comentarios, sí. ¿Y cuántos te llegaron? Ninguno. ¿Quién te abrazó? ¿Quién te abrazó? Hoy todo creemos que le podemos mandar al hijo un corazoncito y te amo. No, el hijo lo que ocupa es que usted se siente con él. Exacto. O ponerle a la esposa, porque ahora se habla más fácil por Face que en persona. Entonces está chateando con la esposa. Uh-huh. Y fotica, sí. Y la tiene tal vez al lado. O sea, no, acérquesele. Aparte del celular, vaya, apriétese en... ¿Sí? O sea, ese contacto se está perdiendo. Entonces, para mí todo se resume en principios y valores. Uh-huh. Y al perder eso, la sociedad está de cabeza. Una sociedad inhumana, una sociedad que cada quien está por lo de cada quien. Sí. Y me vale lo que usted esté viviendo, lo que usted esté sintiendo, lo que usted haga. Y estoy hablando inclusive del núcleo familiar, ¿verdad? Mm. De familia. Y desgraciadamente los hijos están creciendo en la misma línea. Ya a los hijos lo que le interesa es lo que usted le da. Ayer estaba viendo un programa que tienen las reinas de México, que es uh-huh. Silvia Pasquel y todas las grandes, y te estaba diciendo Silvia Pasquel, saludos para ella, muchos saludos, la quiero bastante ella, dice ella tiene 3 hijas, y ella está tan triste porque dice que fue el cumpleaños de Stephanie, ¿verdad? Y no le invitaron al cumpleaños, dice, no me gusta el frío, porque se fueron a esquiar, dice, no me gusta el frío ni nada de eso, pero creo que yo era algo importante, ¿no? En esta fiesta, porque pues yo soy la mamá. Uh-huh. Entonces estaba tan triste ella diciendo, ¿por qué no me invitaron mis hijas? O sea, ¿por qué yo hubiera estado con ellas? No es simplemente que fueron a viajar, a mí ni me gusta estar allá, o a lo mejor porque ya saben que no me gusta, pero ¿por qué no me di? ¿Por qué no de llegamos a un acuerdo? O sea, es el cumpleaños de ella. Está tan triste, está tan adolorida ella por lo que está pasando. Y está en depresión, o sea, eso te deprime a veces. Claro, claro, ¿cómo no? Claro. Te deprime como papás que dices, hijo, claro. y tanto que dice, y ahora lo que vamos, es que no, ya no queremos, yo ya no quiero recibir nada de nadie porque no quiero que me afecte. Te haces como una barrera uh-huh. para que las cosas que tú querías recibir de las personas, y como ya no las vas a recibir, te pones una barrera y dices, no me importa. Si llegan buenos, si no, si llegan, qué bueno, si no, ya te vas por esa línea, uh-huh. pero sí duele. Sí, claro. Sí, cala, pero claro. Te pones esa máscara para decir, y sí, porque sí ayuda. Tienes que. Y sí ayuda, yo te digo, con el negocio, el mío, cuando lo puse, bien contenta con ella y todo, salió adelante, gracias a Dios, ¿verdad? Uh-huh. Salió adelante, me está yendo muy bien, y me fue muy bien, y me ha ido muy bien. Pero yo iba con esa ilusión de que iba a tener otra mano al lado mío, uh-huh. ayudándonos, y teníamos las mismas clientelas, la misma claro, gente. Claro. A la hora de la hora, dijo, no me voy. Y me quedo más donde estabas antes, uh-huh. en el otro salón. Yeah. Si la otra no era su amiga, yo soy, o sea, hemos compartido tantas cosas juntas. Bueno, a lo mejor te decía amiga y no... Sí, entonces... Ahí por eso la lealtad. ¿Dónde está la lealtad? O sea, es... Creo que en los momentos difíciles, igual es el matrimonio, en los momentos difíciles, en los momentos donde usted está a punto de una quiebra, una enfermedad, una separación, tantas cosas, es donde afloran uh-huh. los muy poquitos leales amigos, sí. inclusive familiares. Uh-huh. Sí. Entonces, igual sucede en un matrimonio. Claro. En un matrimonio donde se sopesan las cosas cuando no hay ya, cuando, por ejemplo, enfermedades, cuando hay que ajustar la parte financiera, cuando hay problemas, es donde entonces dice usted, de verdad estoy a la par de alguien que me ayuda, estoy a la par de alguien que de verdad me fortalece. Ayer lo hablábamos de los otros amigos. O se quiebra. Sí. O se fractura. Sí. Entonces, creo que esa es la parte que hoy la sociedad... muy triste, muy triste. Sí. Hoy hay gente sola, de verdad. Hoy hay gente sola. ¿Por qué? Porque a lo mejor está quebrado,
a lo mejor no tiene dinero, a lo mejor está con una enfermedad. Yo visito muchas veces personas en fase terminal, que tú lo sabes, con cáncer. Y me pongo a conversar y una de las cosas que más sufre el que está enfermo es que se da cuenta las discusiones que hay para ver quién viene a cuidarlo. Donde me dicen, ¿quién le toca? Yo veo que pelean porque no quieren cuidarme. Yo quiero morirme ya. Yo quiero irme ya. Y a lo mejor padre, a lo mejor madre de hasta 10 hijos que les heredó todo, ya tienen todo y están ahí tirados solos. El momento que tienen que ayudar, o sea, a sus padres. No están, no aparecen en ningún lado. Claro. Entonces uno dice que, wow, qué duro. Inclusive a nivel de iglesia, me encuentro gente que toda la vida perteneció, ofrendó, diezmó, pero él cayó en una cama. Entonces yo llego en mi posición muchas veces como pastor y le digo, pero su pastor lo visita, viene a... No, desde que quedé en cama. Ya ni las luces. Entonces usted dice, volvemos, ¿dónde está la lealtad? Volvemos a lo mismo. Entonces, hoy en día la sociedad es así. Yo estoy contigo mientras me sirvas. ¡Qué duro! O sea, estoy contigo mientras me funcione, mientras haya algo en usted que yo lo necesite. El día que no tengas nada que yo no necesite, chao. Y lo veo por tele. Yo he tenido amigos en mi vida, amigas en mi vida, que han sido pellizco en alga, pero cuando ha habido algo en común, eso se acabó. Ya, mis luces. Me hiciste acordar, el otro día estaban entrevistando a un rapero bastante conocido. Yo tuve la oportunidad de conocerlo aquí en Houston, se llama Fat Joe. Y él estaba contando que una vez le tocó volar en dos jets privados a 50 personas junto con él, que usualmente eran que los amigos, ¿no? Entonces ahí venían todos con él, estos 50 personas venían con él, y alguien habló con él y le dijo, bueno, puedes estar haciendo eso todo el tiempo porque no hay dinero que te alcance. Claro. No hay dinero que te alcance. Entonces se sentó con estas personas y les dijo, ¿saben qué? Ya no me alcanza, ya no voy a poder, a ver cómo nos acomodamos, pero ya no voy a poder. Dice, de las 50 personas que venían conmigo, se quedaron 6. Dijeron, no le hacen que estés quebrado, yo aquí voy a andar contigo. Así es. Y dice, y esas 6 personas siguen conmigo, y el tipo no es que se haya quedado sin dinero, simplemente alguien le abrió los ojos y le dijo, no puedes estar haciendo eso todo el tiempo. Así es. Y se acabó. Imagínate que hasta en un matrimonio, y conozco y sé historias en matrimonios, donde la esposa, o al revés, o el esposo cae con una enfermedad, digámosle, terminal. Sí. Dejarla. No. Abandonarla o abandonarlo. Sí. No manches, o sea. Sí, no es tener y todavía usted habla, a mí me ha tocado hablar con el hombre que ha abandonado o con la mujer que lo abandonó en una conserje y todavía decir, es que yo no puedo soportar eso. No seas tan vago. O sea, por Dios, por Dios, es que yo mejor me aparto porque no puedo soportar. O sea, se nunca quiso esa persona. No. O sea, son cosas, ese es un tema de verdad, híjole, es que la te prendes, sí. Es que la lealtad, la fidelidad, sí, claro. No es solo el adulterio, o sea, es general, es estar en todas, así, estar en todas. Sí. O sea, si usted es fiel, en todas. Claro. No es solo en un área. Sí, no es en un área. Y creo que eso es parte de lo que muchas veces, muchos matrimonios inclusive, y parejas, deben de analizar. Sí. Que sí, a lo último puede terminar en un adulterio, pero cuando la lealtad se comienza a socavar, se comienza a perder, cuando usted como mujer siempre está sola en toda lo, digámosle, la parte con sus hijos, o cuando usted como hombre siempre está solo, jalando la casa y la mujer ahí, o sea, desde ahí ya las cosas comienzan, hay que analizarlas, porque el matrimonio es una empresa, es un equipo, o sea, sí, claro.
usted puede decir, es que mi esposa no trabaja, yo soy el que sostengo el hogar. Bueno, pero si su esposa no está al cuidado de tus hijos y de todo lo que tienes en la casa, tendrías que pagar a alguien, entonces no podrías tener lo que tienes. Claro. O sea, es un balance, es un equipo, un equipo. Exacto. Y creo que eso se pierde, eso se pierde. Entonces, comenzamos a ser no leales en eso, uh-huh. Entonces tarde o temprano, sí, va a terminar en un adulterio porque va a haber alguien que sí le va a poner atención, uh-huh, a lo que el otro nunca puso atención. Uh-huh. Así es. Entonces, es la realidad, esa es la realidad, sí, de la vida. Pero volvemos otra vez al tema inicial. Creo que hay que volver a traer sobre el tapete todo lo que son los principios y valores. Hay algo. No religión, dije, no estamos, sí, hablando, no, de religión. No, o sea, pero me haces pensar en eso. Sí, digo, ok, sí, a lo mejor había otros tipos de principios antes, pero también hay que acordarnos que antes había la ventaja casa grande y la casa chica. Y eso, o sea, lo hacían, lo veían todos como, ah, sí, bien. Es más, yo recuerdo haber escuchado a mamá una vez decir que su papá decía, no es hombre el que no tenga eso. Pero es porque eran estructuras muy machistas. Sí. Y todavía prevalecen estructuras machistas. Sí. ¿Verdad? Pues entonces, sí, yo creo que la sociedad, en ese aspecto, la sociedad tiene que ir cambiando también. Claro. Lo que es bueno para el ganso es bueno para la ganza. Uh-huh. O sea, si el hombre habla de que él puede tener la casa chica, pues la mujer también debería tener la casa chica también. O sea, ¿cómo estaría eso? O sea, lo que es bueno para el ganso es bueno para la ganza, sí, porque claro, la mujer no, tampoco es que la mujer no siente, la mujer, sí, también, claro, le gusta que le hablen bonito. La mujer también le gusta que la traten bien. Sí. Y o sea, sufre al ver una situación así. Es que creo que en una estructura machista pensamos que la mujer nació y se hizo solo para parir y para cuidar la casa. Uh-huh. Y para satisfacer al hombre cuando tiene, sí, ganas nada y que inclusive ella. Y que inclusive ni piensa. Sí. Uh-huh. Inclusive hay gente que toma hasta ciertos versículos y los tergiversan bíblicos para, uh-huh, para darle peso a eso. Y eso es una mentira. Uh-huh. Eso es una mentira. Entonces, también la mujer, también a la mujer le gusta salir a echarse su traguito, a bailar o conocer amigos y todo aquí. Claro. Pues lo que es bueno para el ganso es bueno para la ganza. Sí. Entonces, ¿qué tanto está el hombre para aguantar, ceder, uh-huh, lo que él también disfruta? Sí. Entonces, ahí es donde está la parte de negociación en una pareja, en un matrimonio. Pero casi siempre jalamos para este lado. Yo hago chiste de en las sociedades, no sé si en México sucedía o sucede, que encuentra usted a la señora que va para la iglesia, sí, jalando a sus niños, y va el hombre adelante. Ándale. Solo. Solo, bien perfumado, y la mujer apenas con limón en las axilas para que no huela feo, con el calzón que tiene no sé cuántos años. O sea, esas diferencias todavía se ven. Porque yo soy el que trabajo, entonces yo sí tengo que estar bien vestido, yo sí puedo comprarme mis tenis. La mujer, ¿cómo está en la casa? Con las chanclas ahí se va defendiendo. Entonces, todos esos son aspectos de lealtad. Uh-huh. Todos esos son aspectos en los cuales tenemos que muchas veces poner las barbas en remojo, uh-huh, y analizarlo. Porque esa es la sociedad que estamos construyendo. ¿Qué están sintiendo esos niños, esas niñas, al ir creciendo, al escuchar a papá que él tiene prioridad porque él es el hombre de la casa? Las casas que todavía encuentra usted donde la silla de la cabecera es la de papá y nadie la toca. Uh-huh. O sea, son reinados extraños, o sea. Eran mi abuelito. En mi casa se sienta donde cayó. Sí. Y eso de que la chuleta o el muslo más grande es el de papá. O sea, eso también son cosas que usted dice. Claro. ¿Qué es lo que está enseñando a sus hijos? Uh-huh. Una línea de machismo a las niñas, sujeción al hombre. Sí. A las niñas, ustedes no valen nada. Y la misma mamá comete ese mismo error, porque las mismas mamás... Pero es que la mamá sí la criaron también. Pero es lo que uno tiene que quebrar, porque si hay que cortar eso. Mi mamá era igual con mi papá. Primero come tu papá, porque va a llegar y tenemos que salir todos a recibir a mi papá. Uh-huh. Y a casi bajarlo a la camioneta. Se le servía la comida a él y luego ya no servían a nosotros. Uh-huh. Entonces, ¿cómo?
¿Cómo eres? Pero, ¿y tu hija, cuando tu hija se case, qué es lo que va a hacer también tu hija? Es una copia. Es una copia. Claro. Una copia. Aguantar que el otro venga faroleado y la pueda hasta golpear, pero hay que... ¿Y cuánto amas a tu hija que cuando, por ejemplo, con mi mamá, mamá le dejó la herencia a mi hermano, no a la hija? Entonces, ¿qué error cometemos mamás, que somos mamás, con tener hijas y esas hijas? O sea, y el amor de la mamá. Yo sí llegué a escuchar, no recuerdo en dónde, pero yo sí llegué a escuchar comentarios así como que yo no le voy a dejar nada a mi hija, porque pues ahí va a tener su vato que él le haga. Por Dios. O sea, ¿por qué a la hija no? ¿Cómo pues, se le... Sí, sí, o sea, la dejas a la merced del güey. Es cierto, y como ve los reinados, o sea, tienen una niña y se entristece toda la familia porque ¿a quién le voy a heredar? O sea, ¿quién le ha dicho que solo los hombres? O sea, son cosas que yo creo que en la sociedad que vivimos, vamos otra vez a los principios. Para mí esos no son principios ni valores. Hay cosas que sí tenemos que traerlas para la eternidad. Hay cosas que se tienen que quitar. Para mí, líneas como el racismo, como el machismo, tantas cosas que hasta el día de hoy se ven y se siguen viendo. Para mí eso ya, o sea, ya. Tienen que volver, ya es el momento. Hoy vemos mujeres en posiciones de eminencia, inclusive presidentas. Vemos mujeres de gerentes de grandes compañías que todavía la mujer sigue luchando, buscando un espacio dentro de la sociedad, y es difícil. Y creo que, ¿por qué? Por una estructura machista. Claro. Una estructura machista ilógica que no la podemos ni muchas veces ni entender. Pero eso es lo que estamos sembrando en las escuelas, eso es lo que estamos sembrando a las niñas. O sea, ¿cuándo le vamos a decir a esa niña que ella también puede ser heredera? ¿Cuándo le vamos a decir a esa niña que ella también puede comerse el pedazo de pollo más grande? Una de las misiones que hicimos en Indonesia, que me dio mucha tristeza, que yo te la he platicado a ti, fuimos a un lugar, a un orfanato donde había niños y niñas, ¿verdad? Los papás las dejaban porque no tenían dinero, la situación es muy difícil allá, entonces no tengo el dinero, llevas a toda tu familia, a tus hijos, los llevas y te los cuidan ahí, porque tiene que trabajar mamá y papá, después al año van van y los ven cada mes, hasta que pueden, cuando ellos ya pueden, que tienen algo, una insolvencia más o menos, van por el niño, pero la niña la dejan, la niña se la llevan. Ese día estaba, una niña se recibió a Dios con Chris Dupont, que estaba, la niña se le agarró a él, se le abrazó y dice que ella le hubiera gustado ser tan importante para su mamá y para su papá, que ella no se sentía importante. Entonces la niña lloraba, dice, vinieron por mi hermano y a mí no me llevaron, a mí me dejaron. Y ya habían pasado varios años, la niña ya estaba más grande, la niña tenía como 12, 13 años, y la niña sufría porque le dolía eso. Entonces digo, todavía, qué triste, ¿no? Vas y dejas a tus hijos y vas y dejas a la mujer y te traes al niño. Pero yo lo que veo es como, yo como mujer, como mamá, ¿por qué uno como mamá hacer esas cosas? Uno de mamá tiene que, uno de mujer, quitar también eso, porque es culpa también de otras de las porque, mujeres. Porque ya lo ven como tradición, ya lo ven como cultural. Y, o sea, son cosas que usted dice, hasta en las mismas iglesias. O sea, ¿cuántas pastoras existen? Son muy pocas. Y son contadas. ¿Por qué? ¿Por qué la mujer? Porque a alguien se le ocurrió ver un versículo y interpretarlo de una forma errada, que es donde dice que las mujeres no pueden tener posiciones, pero hablaba porque estaban hablando de una zona específica donde se le daba pleitesía a ciertas diosas. Entonces se hablaba en ese aspecto, pero no en lo que se estaba haciendo en el evangelio. O sea, y hoy en día usted encuentra esa traba. Inclusive encuentra usted hombres que si una mujer predica, se salen de la iglesia. Wow. O sea, perdón mi francés, ¿para qué chingas vas entonces a la iglesia? No vas a escuchar la palabra. Por eso, las estructuras, es como... hablando con estas señoras que conocí, hablando y me hacían la pregunta, cuando se dieron cuenta que yo era pastor, me hacían la pregunta de cómo, cuando se dice, es que tu mamá me dijo que usted tiene que estar casado hasta que la muerte lo separe, porque así lo dice Dios. Pero es que él me golpea. No, hija, tenés que aguantar. Aguante. Tenés que someterte. No lo... ¿cómo es?
no lo provoque para que lo golpee. Para que la golpee. Sí. No lo, o sea, todas estas cosas. ¿Quién chingados dijo? Sí, ¿quién? Que tenés que estar con alguien hasta que la muerte lo separe. Es hasta que el amor lo muera. Hasta que esa, inclusive hay matrimonios que terminan separándose sin haber adulterio. Claro. Se murió el amor. Se murió. Sí. No lo cuidaron. No lo cultivaron. Se murió. Sí. Entonces, pues la palabra de Dios habla que da carta de separación. O sea, yo lo entiendo. Yo digo, jamás Dios va a permitir y va a querer que una mujer o un hombre esté bajo el zapato de alguien en toda una vida de agresión. O sea, jamás. Uh-huh. Porque le dijeron que tenía que aguantar. Sería algo sería castrante. Uh-huh. Sería algo de esclavitud. O sea, sería algo. Por eso la palabra de Dios lo habla. O sea, cuídense. El hombre tiene que cuidar a la mujer como vaso frágil. O sea, cuando usted cumple todo eso, entonces sí puede llegar hasta la muerte lo separe. Pero si usted la trata como si fuera el jarro de la comida del perro, pues es diferente hablar del vaso frágil que habla la Biblia. Uh-huh. ¿Verdad? Que cuando uh-huh. habla de cuidarla, de estar al chineo, al cuidado, y también al otro lado, cuando uh-huh. habla mujeres, sujétense a los maridos, pero cuando dice de una sujeción a un marido, habla de un hombre que está cumpliendo con el cuidado de ella como vaso frágil. Exacto, ¿no? Cualquier animal que se le... Exactamente, ¿eh? Entonces es que mira lo que dice la palabra, que hay que sujetarse, vea lo que dice, sujétese al marido. Sí, yo me sujeto a un marido que honre mi matrimonio, un marido que honre mi vida como esposa. Pero yo no me voy a sujetar a alguien que no esté honrando mi vida. Claro. Solo porque ahí lo dice, ¿no? Es que el Señor es claro en eso. También es, vuelvo a lo mismo, lo que es bueno para la gansa es bueno para el ganso. Sí. O sea, si a mí me gusta que mi esposa me haga un masajito, pues a ella también le gusta que le haga un masajito. Claro, igual. ¿Está casado? O sea, sí. Es la realidad, es la realidad. Yo creo que es mutuo. Sí, así es. Oye, sí. Saludos antes de irnos a comercial. No, dale. Saludos a Ana Dávila, que nos está viendo. Fernanda Falcón también está con nosotros. Saluditos, Fer. Mi comadre Anita. Lilian Soriano, muchas gracias a Lilian que está con nosotros y pues sigue ahí el Regio Chido, muchas gracias. Qué rico. Oye, bueno, vamos a ir rápidamente a un corte comercial y regresamos. ¿Estás escuchando Desmañanados? Vamos y venimos. Recuerda que eres una cita conmigo todos los miércoles de 7 a 9 de la noche en La Cola, donde tú eliges tu música y nosotros te ponemos la rola. Miércoles por Estéreo Futura, ahí te veo. Comadre, es hora de cambiar al viejo. Sí, a ese sillón viejo que tiene. Y la mejor opción es Velas Furniture Outlet. No te quedes esperando por tus muebles. Cómpralos hoy y estrénalos de volada. En Velas Furniture Outlet no necesitas crédito. Con matrícula consular o pasaporte, tu número de ITIN o seguro y cuenta de banco activa calificas. Además, en Velas Furniture Outlet te entregan gratis a todo Houston. Llama ahora 713-322-9556. 713-322-9556. 556 Velas Furniture Outlet. Solo hay una. ¿Sigues escuchando la radio a la antigüita? Descarga La Cotorra Radio hoy. Es completamente gratis. Porque vamos contigo a todos lados. La Cotorra Radio. Tu nueva opción digital. All systems in good shape. La tranquilidad de darle a tu familia un hogar no tiene precio. María Elena Tausen cuenta con gran experiencia ayudando a la familia hispana a conseguir la casa de sus sueños, la casa que tu familia merece. Hay casas disponibles para venta en todo Houston. Existen muchos programas que te pueden ayudar. Llama ahora y deja de pagar renta. Tú sí puedes ser el dueño de una casa. 832-228-2304. María Elena Tausen es tu realtor de confianza. ¡Llama ya! Obtén tu diploma de secundaria por ti y por tu familia. Visita completatudiploma.org para encontrar centros educativos gratuitos cerca de ti. Presentado por Dollar General Literacy Foundation y The Ad Council. Hola, yo soy Verónica.
Y yo soy Lalo. Y puedes escucharnos todos los miércoles de 10 de la mañana a las 12 del mediodía en El Sillón con Vero y Lalo a través de Estéreo Futura, donde hablamos de todo un poco, con entrevistas a empresarios, profesionistas, con temas de interés y divertidos también. Así que ya sabes, los miércoles en El Sillón con Vero y Lalo por Estéreo Futura. Y ya estamos de regreso con todos ustedes. Gracias, gracias por seguir en sintonía de La Cotorra Radio. Gracias a toda la gente que se sigue conectando y siguen mandando saludos. Dice, qué bonitas palabras, Pastor Víctor. ¿Verdad que sí? Saluditos, Iván Pelucas, que dice, qué bien se ve el estudio. Muchas gracias. Gracias, Iván. Y bueno, a toda la gente que ha estado conectándose, mandando mensajes. Gracias por compartir, gracias porque le está llegando a más y más personas esta transmisión. Y si no lo ves en vivo, no te preocupes, lo puedes ver, ya grabadito en tu teléfono, está muy padre. Sí. Si ya no ocupan ni tampoco, estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en Spotify, estamos en 27 plataformas, wow. Pero estamos en tu teléfono. Baja tu aplicación de tu celular y ahí nos vas a encontrar. Cuando bajes la aplicación de tu celular, te vas a La Cotorra Radio y va a estar también Estéreo Futura. Ahí tienes un montón de cosas que hacer también en la aplicación, porque ahí nos puedes escuchar la radio, está la radio 24 horas, están ya los shows que han estado grabados, ya están también los ahí, podcasts. Los podcasts están ahí, ya los checas y puedes estarnos escuchando un show grabado. Están los Top 20s que están buenísimos, que están ahí, la gente que está cantando, que tiene una canción, que tiene un video, que quiera mandarlo aquí en La Cotorra Radio para que nosotros lo estemos pasando aquí en la radio y se pongan los primeros lugares. Ya tenemos, oye, sigue, sí, hoy Consigna está con 209 puntos, ¿eh? Wow, está súper bien Consigna, son los Top 20 que tenemos aquí. Sí, aviéntate la lista, Guadalupe, échale. Los Compadres de Monterrey también están con 112 puntos con la canción Soy Yo. Banda La Colorada también, Ruégame, con 68. Hugo Zarco bajó bastante con Zarco Cumbia, están con 41. Cleopatra también, Desayuno, Cleopatra Junior con Desayuno, 40. Los Raros, pero no son raros, está muy padre esa canción. Ellos están buenísimos, son de Argentina, no, son chilenos. Chilenos, ellos están en el grupo 22 ya, grupo Puro Zarpazo, que son acá de Houston, 21. La Química también está con nosotros, Jugaste, el nivel 13. Está también Monkey con 11, que él es música pop, ahí lo pueden conseguir. Tania Mondragón está con el número 7 también ya. Y Miki Gámez está con Tu Amor en 4. Y Lucky Joyce está con el 2. Y ya tenemos uno nuevo, ¿verdad? Te acaba de llegar uno nuevo. No supe si ayer se lo alcanzaron a subir o no. Acoplado, no. Sí. Hay otro video que ahí viene. Ah, okay. Nada más quería ver, creo que no lo alcanzaron a subir el día de ayer, pero chéquense el dato. Le digo, está la licita, viene toda variada. Como dice Guadalupe, hay música pop, hay música regional, hay música, va a haber música de hip hop también, que ahí viene también un video de hip hop, y hay de diferentes categorías, así que tú puedes escuchar la música que te guste, darles tu voto, y eso es lo que va haciendo que vayan subiendo, bajando de nivel, del lugar. Sí. Y también está, si quieres, tienes un negocio y quieres también que tu negocio aparezca aquí en el app de La Cotorra Radio, también nos puedes mandar tu información de tu negocio y tu negocio va a aparecer aquí. Lo puedes mandar a Ernesto La Cotorra Radio. Lo mandas aquí con nosotros y ellos te van a poner aquí el flyer. Tenemos aquí de Bella's Furniture. Si usted quiere comprar algo en Bella's Furniture, hay un cupón súper buenísimo de $100. Oye, si ocupas una sala, un comedor, ya son 100 dolaritos menos. Ya son $100 menos. También tenemos el salón El Bien, también tiene $10 de descuento. Oh. También los Reyes Mexican Restaurant, que está muy padre los viernes ir ahí, también tienen descuento. El Rodeo Disco, que está súper padre para ir a bailar. Las noches de chicas, los sábados. Está buenísimo, así que voy a ver las noches de las chicas. Sí. Y también está Sasa, ellos son, es una compañía de ropa para niñas que bailan ballet o para adultos que bailan ballet. No, tienen varios sucursales en México, Monterrey y Puebla, tienen ellos sucursales. Así que tú mándanos tu tienda, tu negocio, lo que tú quieres que te hagamos aquí publicidad. Claro. Y aquí va a aparecer en el app del teléfono. Así que no te puedes quedar afuera porque es gratis aparte. Exacto. No pagas absolutamente nada. Y te estamos promocionando en cualquier parte del mundo. No necesitas estar acá de Houston. Exacto. Y así que todo tenemos aquí en el teléfono. Todo lo puedes realizar acá. Gracias. Y ya pronto estamos
ya se terminó todo el coding de Android, así que ya pronto va a salir la aplicación de Android, así que no se me desesperen. Para aquellos que tienen Android y dicen, ah, es que yo quiero votar pero tengo Android, no se preocupen, ya pronto va a salir la nueva aplicación para Android, y ya también vas a poder votar, vas a poder disfrutar del top 20, vas a poder disfrutar también de los cupones, te vas a dar cuenta de los eventos, también vas a poder escuchar las estaciones completamente en vivo, y puedes ver o escuchar también los programas grabados en la aplicación. La aplicación, ahí aplicación. Están todos los programas grabados. Puedes ir a checar el que se te trazó uno, puedes verlo. El de los viernes que nosotros estuvimos haciendo con Rox, estuvieron muy buenos. Sí, ahí están. Que ella es psicóloga, si no, los quieres volver a repetir, están muy padres, míralos. Tuvimos dos muy interesantes, los puedes buscar aquí en la aplicación y los puedes ver. Así es. Así que tenemos bastantes. Y el de hoy, que empezamos con tamales y seguimos aquí platicando acerca de la lealtad. Fíjate que eso es muy importante, la lealtad. A mí me repetían mucho cuando estaba chico, mi papá, yo lo llegué a escuchar también de mi abuelito, dice, usted como hombre tiene una cosa, la palabra. Si no tiene palabra, no tiene nada. Uh-huh. Así, mi papá era muy estricto en ese sentido. Sí, eso sí lo llegué a escuchar varias veces de mi papá, decirme, usted nomás tiene una cosa. O sea, olvídate de todo lo material que tienes. Una cosa tienes como hombre, y es la palabra. Que no la pierdas. Si tú dices una cosa, lo tienes que hacer. Cumplir. Sí, ¿no? aunque dices tu chinga, la regué, pero ni modo. Sí. Que ya dijiste, sí. ¿No? Pero eso me lo repetían mucho, y yo sí se los he llegado a decir así a mi chaparro, le he dicho eso, le digo, usted acuérdese que usted tiene una sola cosa. Uh-huh. Sí, porque a mí se me hace muy importante eso que me dijo mi papá a mí, digo yo, esto es algo que él, porque la gente sí te lo aprecia. Sí, claro. Ay, cuando tú les dices algo, yo voy a hacer esto, y ven que sí lo haces, si no, es que es cuando palabra. Esa persona es dice algo, es de palabra. Es de palabra, ¿no? Puede confiar. Sí. Es una persona confiable, porque claro. No vas a ir por todo el mundo sin que te confíen. Así es. Sí, Entonces, así es. O sea, las palabras se las lleva el viento, y eso que tenemos que romper, eso, volver a tener valores, a poder volver a confiar, a poder decir, yo te voy a apoyar, yo estoy contigo en esta, estoy contigo en las buenas y en las malas, no nada más en las buenas, estoy contigo en las malas y en las peores. Porque estás con él en las malas, pero no estás en las peores. Entonces, la amistad es así. Entonces, o sea, hablemos de pareja, de matrimonios, la lealtad de la amistad, la lealtad a los hijos. Claro. Es todo, es en todo, no es cualquier. Pero yo creo que también por el hecho de que nos hemos vuelto muy materialistas, ¿no? Estar en vez de cultivar amistades, cultivar relaciones, prefieres dinero. Sí, estás por un beneficio. Uh-huh. Y lo que hablábamos antes, igual, hay parejas hoy que están por beneficio. Sí, que no se divorcian por beneficio. Y es muy triste. Son realidades que, pero volvemos otra vez a principios y valores, el respeto. Uh-huh. El respeto, eso se cultiva desde niño. Por ejemplo, el respeto a los adultos. Usted ahora ve niños que les vale. Ahorita o sea, les vale. A mí mi mamá, mi papá me corregían con una mirada. O sea, yo estaba haciendo algo y así. Ya yo sabía que habían consecuencias graves con esa mirada. Y respeta al abuelo, o sea, respeta al abuelo. A la persona, a todos. Y cállate, o sea, mis papás en aquel entonces no necesitaban ni decirle calle, sino volvían a verlo a uno. ¿Ya? Y ya, eso era un silencio. Ahora, hágale eso a un niño. Sí. Y nada, no hay forma. Entonces, ¿por qué? Uh-huh. Porque ahora, no sé acá, pero digamos en Costa Rica, usted ve un niño que se saca la faja para darle su nalgadita. Ajá. Y niños que ya se le paran y le dicen, sí, lo denuncio con el PANI. Uh-huh. O sea, la Biblia dice que con vara. O sea, la picadita, o sea, la autoridad, yo estoy en contra de la agresión, pero creo que es necesario para poder educar que cada situación que usted haga mal tiene una consecuencia. Sí. No puede ser que hoy vea usted niños que hasta los premien después. Sí. O sea, cuando la sociedad tenía una responsabilidad que tenías. Usted no le puede aplaudir a un niño ahora las gracias de que golpeó a otro o le faltó el respeto a una niña y usted ve a los papás riéndose
y como si fueran algo gracioso porque es un niño. No, ahí es donde comenzamos a enseñar, ahí es donde comenzamos problema. A decirle, ah, usted tiene que respetar, es una niña. Uh-huh. Usted tiene que respetar eso. Eso no es con golpes. Eso, entonces, ahí es donde está la parte, porque si el niño te vuelve a ver, que usted es el que lo está corrigiendo, te vuelve a ver y usted todavía se sonríe porque qué chistoso lo que uh-huh. hizo, lo pues él va a entender que eso, es, eso se puede hacer. Uh-huh. Eso es como que el que trae a la casa el carrito del amiguito. Uh-huh. Y mamá y papá no dicen nada. Pues mañana trae un carro de verdad. Ándale. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es el tiempo para corregir. Esos son los principios y valores sí. que estamos hablando, que tenemos que luchar. Entonces, esa formación de niño, yo le agradezco a mis papás, quizás de muchas de las cosas que yo me echo para atrás, porque todavía lo tengo inculcado, que todavía uno dice, ah. Sí, sí, sí. O sea, ese, esos pequeños, grandes detalles. Pero hoy en día todo eso se está perdiendo. Sí. Uh-huh. Y igual la lealtad. O sea, igual dentro del matrimonio, el respeto dentro del matrimonio. Cuando creo que en un matrimonio, cuando se pierde el respeto, se pierde todo. Claro. Y el respeto no estamos hablando de un adulterio, estamos hablando general, uh-huh. general. Y creo que eso es muy, muy importante. Muy, exacto. muy importante. Que busca la manera de estarse peleando delante de la gente. Ay, no, que salte, no, no, que como no, no tienes no. el valor de decirlo cuando estás solo. No. juntos, ¿verdad? No tienes el valor, pero cuando tienes una persona tercera, estás ahí. No, y comienza a desvalorarte en público, con, sí. delante de otro. En grandes es veces. Que este no sirve para nada. O ella o esta. Es que esta no sirve para nada, porque ese día llegaron amigos. Uh-huh. O sea, no, no se vale, no se vale. Eso es terrible. Terrible, sí. terrible, terrible. O como ahorita que me yo acabo de decir que a mí me gusta decir que tengo palabra y luego me dicen, nos prometiste a mí y a Lupita llevarnos al barquito y no nos llevaste. Ah, ya sabes. Y no es cierto. Yo no me acuerdo haber hecho eso. Quizás yo no prometí nada. No ustedes prometí querían nada. Ir. Ustedes, yo les he dicho, ahí están las llaves. Ustedes, están en todo el derecho de largarse y ir al barquito. No han querido eso, pero nunca les... Oye, sí, también cuando a veces los niños salen con un juguetito de la tienda, uh-huh. es muy importante, los papás saben que los niños regresen ese juguete, no se lo claro. traigan como chistoso, como que qué padre. Y que lo hagan ellos. Y que lo hagan ellos. Yo con los míos, sí. con los míos tocó hacerlo, porque sí. eran niños, ¿no? Y era sí. normal, ya ves uno como papá, no te das cuenta, estás comprando sí. un montón de cosas, no te das cuenta. Sí. Cuando acordaba ya tenía solo el algo, rolito, algo, ¿qué es eso? Yo no se los compré. Uh-huh. Ah, es, no, no, ¿cómo que lo agarras? Vamos ahora y lo va a regresar. Uh-huh. Así es. Porque si no lo regresa, un día se lo va a llevar la policía. Sí, claro. Y claro. Asustarlos, ahí van con claro. la con el juguete, regresarlo. Claro. Uno como papá también ahí tienes que, ah, uh-huh. pues ya, que al cabo se lo pasó a la señora, era de a dólar. Uh-huh. O era lo que haya sido. Lo que haya sido uno ahí como papá también, o como hermano mayor que te uh-huh. toca andar a veces con tus hermanos, ay, que tenemos que irlo a regresar. Exacto. Y la gente se pone cuando te dan dinero de más, el cambio que te dan, uh-huh. oye, pobre la que está haciendo la el corte de caja sí, en la noche. Terrible. Sí. Y todavía usted dice, oh, me fue bien, me dieron más. Ahí sí que Dios te bendice. Ahí no, Dios no, no, no es la empresa la, no que, es la que va a pagar esa diferencia, claro. va a ser un empleado que necesita sí, ese dinero. Sí, dices que Dios me dio una bendición. No, esa no es una bendición. No, jamás, jamás. A mí no me gusta echármelos, pero ayer me tocó, andaba yo a las carreras, pero fui al Home Depot y a buscar un pegamento y cuando llego ahí estaciono mi coche, estaba un carrito ahí a un lado de mi coche, alguien dejó su celular, pero de esos como no lo traes tú, de esos que son que traen tarjetas y todo, pero o sea, de esos, como un wallet pero con el celular. Y vi eso y volteé para todos lados y no había nadie, lo agarré y empecé a caminar al Home Depot, eso fue cuando iba de entrada, dije, ahorita hablan, ¿no? Ahorita hablan, les contesto y seguro por aquí anda la persona. Y lo abrí y vi que traía su licencia de conducir, sus IDs y todo eso. No vi si traía dinero o no, pero sí vi el ID, la saqué para ver quién era y la volví a guardar. Dije, okay, a ver si por aquí anda la persona. Dije, sí, a lo mejor lo veo en el Home Depot. Y ya claro. lo entrego. No lo vi. Pues ahí vengo yo con el teléfono. Salgo de Home Depot, ya venía de camino para acá y llaman. Abrí el teléfono y dije, a ver si sale un número sí, que claro. yo le pueda marcar. Porque si te sale, sí me salió unos saludos a, como decía, Arturo Diz, así. Pero no sé, que no sale el número, ¿no? Entonces, a ver si sale un número desbloqueado y que ahí le puedo marcar. Sí salió uno, le marqué como 3 veces, no me contestaron. Dije, bueno, alguien va a hablar. Se lo mantengo cargado, alguien va a hablar y sí, me marcaron y ya
me lo encontré el señor y se lo entregué. Sí, se le vio así como que el alma así de... Oh, imagínate. Traía su licencia de conducir. Qué interesante eso el origen de bloquear la pantalla. Eso es un tema interesante. Mm. Si el celular, la información que tengo yo ahí, no hay problema. Sí. Podría salvarme la vida en un accidente que alguien pueda abrir el celular y aparece uno, esposa, hijo, papá, mamá. Hay un teléfono de emergencia. Y listo, clic, y llamar a algún familiar. Sí. Pero ahora todo es bloqueado. Sí. ¿Por qué nace el bloquear? Bueno, yo sé que ahora hay también información bancaria y hay otras cosas dentro del celular. Pero cada vez volvemos a lo que estamos, cada vez es más impersonal, más, ya no hay confianza de nada. Entonces, qué difícil. Voy cerrando mis pertenencias. Yo me acuerdo que con mi esposa vacilábamos porque, qué sé yo, a veces si está el celular descargado, que use el mío, use este. Híjole, cuando hay algo secreto ahí. Usted esos teléfonos, sí. ¿Ah? No. Y no me los agarres, teléfonos. O sea, son como que es una bomba que y de pleito. ¿Y los passwords? Uh-huh. ¿Quisieras que sean los passwords, no? Y volver a reconstruir. Sí. Un desmadre. Sí. Es bien difícil. No lo puedes hacer. Se pierde la confianza. Pues es que y yo escuché muchas veces eso, dice cómo es como agarrar, por decir, un vaso quebrado y volverlo a pegar. Exacto. No va a quedar igual. Es bien difícil. Si lo puedes dejar armado, pero no lo vas a... No con la, igual, con la no ayuda de Dios uno puede lograrlo y que exista amor de verdad de parte de los dos puede reconstruirse. Uh-huh. Pero sí es difícil, es muy, 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 muy complicado. Eso es como las palabras. Ya lo que usted soltó, ya lo que usted sacó de su boca fue. Y has visto cómo el diablo pone las palabras más hirientes en un momento de discusión con tu pareja o con cualquier persona. Con tus amigos. Saca la palabra más hiriente, inclusive busca en el archivo aquello que estaba ahí hasta ya casi olvidado. Y está la buena y se la voy a soltar. ¡Rácata! Y usted dice, ¿pero de dónde saqué yo eso? Sí. Al día siguiente, cuando usted dice, ¿qué fue esto lo que yo dije? Ya, sí. Ahora sí. Sí, hasta y perdés el amor de tu hijo, de tu esposa, de por vida, por una palabra. Uh-huh. Sí. No, por eso yo sirve. Yo por eso prefiero ser muy mal hablado. Para que estén acostumbrados. O sea, entonces, cuando yo te diga así, ¡ay, es que estás bien! Dices, no, así habla él. No es de mala onda. Así me quiere. No, sí, no, pero sí es cierto. Yo soy de tratar, no es que todo el tiempo lo haga, pero sí trato de quedarme callado cuando estoy enojado. Cuando empieza a haber una discusión y allá mis ojos, eso es lo que más le enoja. Que cuando empezamos a hablar y que se empieza a calentar la cosa, me quedo callado y ella no quiere arreglar la bronca allí en ese momento. Y digo, cuando eso pica doble cuando usted se queda callado y usted está deseando la réplica. Usted está deseando la réplica y la otra persona. Cuando te aplaques. Puro la niña del video de ayer. Ah, sí. ¿Estás enojado? No. Sí, así, haz de cuenta la niña. Así me pongo yo también cuando se me empiezan a hacer. Ya no, ni los pelos. No, pero es que yo siento que puede pasar eso. Okay, ofender, que en el momento caliente, el momento que estás muy, que no piensas, vas a decir algo porque a lo mejor te dijeron algo que te dolió, ¿verdad? Y y te lo están diciendo a lo mejor por tu bien, claro. Pero ya te dolió, ya te caló, entonces haces eso, piensas a ver en el archivo, dices, esta es la que le va a calar, ahí te va, y zas. Y después dices, no, es que no sentía eso, pero es que me hiciste enojar. Sí. Entonces, ahí es donde... Yo creo que donde entra un poco la sabiduría, hay temas de pareja o matrimonio o en general que uno tiene que tener sabiduría cuando tocar el tema. Sí. O sea, ¿cómo facilito una buena conversación con mi pareja? ¿Cómo facilito? O sea, a veces somos tan, tan atolondrados que escogemos el momento más difícil. O sea, está, tu esposa está con la menstruación, está con los niños que ya la tienen vuelta loca y usted dice, hoy voy a soltar la bomba. Sí. Y si lo que hizo fue una matazón. Hay temas que hay que tocarlos. Yo les digo domingo 7, ¿verdad? Eso es como también en una relación sexual.
está usted con su pareja, no más y mejor, y por ella sale la esposa y dice, ay, mi amor, acuérdate que mañana hay que pagar la luz. O sea, ay, sí, qué súper, qué excitante lo que me acabas de decir. Qué excitante lo que me acabas de decir. O sea, hasta ahí llegó todo. Entonces, esas cosas, pequeñas, grandes cosas, son las que creo que se nos olvidan y que construyen una muy buena relación. O sea, si tengo un tema espinoso, difícil, pues me llevo a mi esposa a algún lugar, pues vamos a conversar donde la cosa no se ponga tan candente. O sea, es sabiduría, o sea, no hablar. Hay cosas que no se pueden hablar delante de los hijos, hay otras cosas que tampoco se puede tocar en donde existen personas que no están involucradas, no tienen ni interés. No. Entonces, todo eso es sabiduría. Sí. Y volvemos a lo mismo, es lealtad hacia la otra persona. Si yo soy leal a usted, yo tengo que pensar las consecuencias primero y decir, no, ¿cómo le voy a decir a Lupita delante de mi amigo? O sea, la voy a desnudar, la voy a hacer quedar mal. O sea, si yo soy leal con usted, busco un momento óptimo para decirle, Lupita, la regaste con esto. Sí. O sea, eso se llama lealtad. Exactamente. Eso, ay, es que yo soy así, el cuento de mucha gente. Sí. Es que yo soy así, yo la suelto donde sea. Sí. Ah, pero cuando se la aplican. Cuando se la aplican, entonces sí, qué grosería. No, o sea, yo creo que es parte de la sabiduría que tenemos que tener muchas veces para poder socializar. Oye, nos dice Azul, dice que si solo los infieles bloquean los teléfonos. Ah, sí, de todo. No, yo digo, el bloquear el teléfono tiene una razón, seguridad, porque no es tanto eso. No. Ahora es que ya tienes códigos de que no es, es malísimo. Claves de bancos, que es fatal tenerlas dentro del celular. Tenés conexiones directas en el mismo celular. En Costa Rica hay una aplicación que se llama Simpe Móvil, que es enviar dinero por vía WhatsApp. Entonces, si cualquiera tiene mi teléfono abierto, pues se puede mandar, podría dinero. Sí, claro. Podría hacerlo. Entonces, creo que hoy en día inclusive hay aplicaciones que ya no ocupo las tarjetas de crédito, sino que ya nada más hago así. Y ya. Entonces, sí se bloquea por eso, pero inicialmente creo que inicialmente, antes de que se dieran todo ese tipo de aplicaciones, creo que inicialmente sí tenía algo que ver con ocultar lo que yo no quiero que otro lo vea. Creo que inicialmente sí tenía ese trasfondo. Ahora digámosle que ya lo podemos excusar por todas estas cosas. Por seguridad. Pero inicialmente, cuando los celulares comenzaron que bloquear pantallas y el asunto, creo que sí era por algún grado de que estoy guardando algo. Fotitas y esos archivos y todo. Pero no la esconda. Bueno, sí debes tenerlo bloqueado. Por ejemplo, yo el mío, lo saben todos ahí en mi salón, todos lo saben. Mi hija, mi esposo, todos lo saben porque llega a pasar algo, como estaba diciendo el pastor, llega a pasar algo. Lo que le pasó al pobre señor de ayer. Lo que le pasó a él, ¿cómo lo desbloqueas? Entonces, sí es bueno que le des la clave a gente que tú quieras y que tengas de confianza, porque está tu vida ahí en el celular, es una computadora, como tú siempre has dicho, está todo lo en otros, estos es bueno bloquearlo, pero también es bueno que la gente que uno aprecia y que uno quiere, que sepa las claves, cómo entrar. Cintia se sabe. Yo creo que cuando andamos... Yo hasta apenas, ahorita me la acabo de aprender, ¿no crees que también? Porque yo sí decía, no, es que es tu privacidad, es lo tuyo, o sea, y no es que no me interese lo tuyo, pero digo, no, es tu privacidad, te digo, muy apenas ahorita me estoy acordando de la clave del teléfono, porque siempre decía, es esta, y yo, ay, sí, hombre, ya desbloquéalo tú, porque iba a usar, porque iba a ver algo en YouTube, porque iba a hacer algo así, y ya, ¿no? Pero así que yo, ay, no, déjame ver tu teléfono, a ver quién te está escribiendo. No. Es que hay, y suena hasta chistoso, es que cuando usted anda mal, pierde la paz. Sí. O sea, cuando usted anda con algo guardado, pierde la paz. Y a todos nos ha pasado. Sí. O sea, yo le puedo decir que yo no he sido la perita del dulce toda mi vida. Sí. Sé lo que estoy hablando. Sí. Entonces, son cosas que es la realidad. O sea, usted llega a la casa y lo pone así. Yo tengo esa costumbre. Yo sí tengo esa costumbre. Y no es por andar pensando en cosas feas. Pero yo sí llego a cualquier lado y mi teléfono está de abajo. Yo siempre lo hago, no por mala onda, pero yo siempre dejo el teléfono así al revés.
Hasta hoy lo que le pasó a mi amigo. Sí, lo pongo. Tengo un amigo. Ajá. Y íbamos en el carro, iba la esposa. Estaba comenzando a estrenar cuando se conectó por Bluetooth toda la pantallota. Mi hermana. Bueno. Sí. Ping, ping. Hola, cariño, ¿cómo estás? Ándele, cabrón. Se le subieron hasta acá arriba. Hasta acá se le subieron al pobre Sonsus. Ah, y lo pálido. Sí. Pálido. ¿Quién le llama cariño? Ándele. Ya no sabía qué botón tocarle. Imagínate. Buenos días, Minor. Saluditos. Buenos días. Oye, sí, te mandó también al que decir algo. Dice, así es, ¿te acuerdas que te dije que a mí me inculcaron mis papás valores y eso no se pierden, pero eso es, unos aprende a ser leal también. No, lo demás no. Sí. Pero, no, se aprende a ser leal, eso se aprende desde niño. Desde sí, ok. Sí, dice María Luisa, dice, sí, estoy de acuerdo contigo. Sí, sí, desde niño es que se tiene que aprender todo eso. Inculcar. Si no, se te pierde. Inculcar. Y ya se definitivo. Te va. Pues ya nos tenemos que ir, güey. Bueno, no, pues, siempre. No, yo voy para el aeropuerto. Pues, Diosito santo, cuídense mucho, pastor. Ahora sí que vamos volando. Nos vamos volando. No le vaya a pasar lo del, por favor, fíjese cómo va la maleta. No, sí. Que me manden un diagrama. Cuídense mucho, nos vemos el día de mañana. Recuerden que mañana es viernes. Cuídense mucho, un placerzote. Bendiciones, gusto estar por acá. Muchas gracias a toda la gente que se conectó a través de todas las redes sociales que tenemos. Los queremos bastante y siempre les digo, regale una sonrisa, es gratis, no nos cuesta absolutamente nada. Si no tiene nada bonito que hablar de alguien, no diga nada, que esté callado. Nos vemos mañana. Calladito más bonito. Chao. Dios les bendiga. Chao.